clase, ya hemos comenzado. Hola a todos que están en YouTube, ahorita ya vamos a comenzar la lectura de hoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Para comenzar? Sí, me encantó. Comenzaremos hoy con la lectura, con repasando otra vez las sílabas y como el recorrido. Así si sacan dos libretas, un lápiz y un lapicero. Ahorita ya vamos a comenzar. Hoy es el 12 de enero del año 2019. Déjenme hacer esta vez una vez más. Sí, yo quiero que todos en la esquina derecha aquí ponemos sus nombres. Yo me llamo Lauro, así yo pondría aquí Lauro. Y sus apellidos, yo pongo aquí Lauro. No te digo porque no. No, pues ellos tampoco nada. Sí. Su nombre y su apellido de ustedes. Para la fecha, como les digo, hoy es el 12 de enero, así aquí lo ponemos con 1, 12, 19. Así. La primera lectura será leer corrido. Un poco de práctica con las sílabas. Escribes mucho. Sale, ok. Como siempre. Y comenzaremos. Okay. Ahí cuando ustedes están listos. Ya estamos listos. Muy bien. ¿Qué sílabas cogeremos para hoy? Sacamos el diccionario y yo los voy a dar para... Eso será bueno. Voy a escoger 3 palabras y lo vamos a escribir en su hoja. Okay. Las 3 palabras... ¿Cuál arriba? Sí, yo los voy a dar, será esto. Tendremos piso. Tenemos P-I-S-O, piso. Mayúscula, ¿va? Primero. También aquí voy a tener piñata. Piñata se escribe con P-I-N-A-T-A. Si no se olviden de poner el acento sobre el N para tener el ñ. Piñata. El fin vamos a leer la palabra pintura. Pintura. Bien. Ahí dejo que ustedes escriban las 3 palabras que tenemos aquí. Pintura. Piso, piñata y pintura. ¿La persona, no? Ahorita. Quiero ver que todos ustedes escribieron. Piso. No se olviden, ese es con la letra S. Oh, con S. S. Así repasamos. ¿Todo en clase juntos? Piso. P-I-S-O. Piso. Piñata. P-I-N-A-T-A. Piñata. También tenemos pintura. P-I-N-T-U-R-A. ¿Todos están de acuerdo? Muy bien. Ok. Antes de escoger los 2 nombres, yo quiero que ustedes me digan ¿qué es la sílaba en cuestión que estamos estudiando para esta lectura? Tenemos piso, piña, pintura, casi, pi. ¿Cuáles letras son para hacer la sílaba de pi? P, I. Aquí lo vemos piso, piñata y pintura. Así nuestra sílaba en cuestión será pi. Esa es la sílaba. Pi. Pilo. Ok. Piloto. Piña. Ahora lo que yo quiero que ustedes me dan es 2 nombres. Uno para un muchacho, una para muchacha. Que comienza con la sílaba de pi. Ahí les puedo dar uno. Por ejemplo, Pilar. Pilar. Es el nombre de una mujer. Pistola. Pero yo quiero un nombre. Ahora para un nombre. ¿Ah? Pimenio. A ver, ¿cómo se escribe? Pimenio. Pimenio. Interesante. Igual que Pimenia. Oh, nunca he visto un nombre así. Mi hermana se llama Pimenia. Dilo. Así, los dos nombres que usaremos para la lectura de hoy será Pilar. Pilar. Que es un nombre de una muchacha, una mujer. Y Pimenio. Pimenio. Sí. Así en clase repasamos ahora las 5 cosas que tenemos. Las 3 palabras, los 2 nombres y la sílaba. Yo leo primero y yo quiero que ustedes lean conmigo. Piso. Piso. Yo quiero escuchar 4 voces. Piso. Yo solo escuché uno. A ver. Piso. Piso. Ahí está. Piñata. Piñata. Muy bien. Pintura. Pintura. Muy bien. Pilar. Pilar. Pimenio. Pimenio. Y pi. Muy bien. Lo que yo quiero que ahora ustedes me dan es 3 oraciones. Como siempre, quieren escoger 2 nombres de que usar con las 3 palabras que tenemos aquí. Comenzamos contigo, Pablo. ¿Me puedes dar una oración usando esas 3 palabras? Con pizza, a ver. Háganlo con pizza. Pablo pinta la casa. Oh, pinta. Ok. Nuestra primera oración será Pablo pinta la casa. Muy bien. Ok. Antonio, ¿me puedes dar una oración con otra palabra? ¿Ya? ¿Piso? ¿Con piso? Con Antonio. ¿Por eso? ¿Con piso? Pues ya estamos pintura. Si él puede usar piso o piñata. Para tomar su tiempo. Puedo pensar y vienes para... ¿El regreso al contenido? Claro. Valentina. Ande. ¿Me puedes dar una oración usando piso y uno de esos nombres? ¿Pilar o Pimenio? Pilar limpia el piso. Pilar limpia el piso. Lo escribimos. Pilar limpia el piso. Muy bien. Ok. Sixta, ¿me puedes dar una oración usando piñata y pimeño? Pimeño rompe la piñata. Pimeño rompe la piñata. Muy bien. Pimeño rompe la piñata. Muchacho, ¿qué comienza? No. George. A ver, Antonio. A ver, ahorita, porque ya tenemos nuestras 3 oraciones. Así, esta pregunta será para Antonio. Antonio, en esas 3 oraciones, ¿dónde ves la sílaba de pi? Comencemos con la primera opción. Pablo pinta la casa. Pinta. Pinta. Muy bien. Ok. Para la segunda oración, Pilar limpia el piso. Pilar. ¿Dónde más? También el piso. Piso. Muy bien. Para la tercera oración, Pimeño rompe la piñata. Pimeño la pi y la piñata también. Muy bien. Gracias. Ah, los dejo un minuto para apuntar las 3 oraciones que tenemos aquí en el pizarrón. Un minutito. Y nos regresamos a la lectura. Una vez más, por favor. Ahora yo quiero que repasamos cada cosa que está en el pizarrón. ¿Listos? Ahorita. ¿Todos listos? Sí. ¿Sí? ¿Me quieren escuchar 4 sís? Sí. 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 Ahí está. Ok. Piso. Piso. Piñata. Piñata. Pintura. Pintura. Pilar. Pilar. Pimeño. Pimeño. Pi. Pi. Pablo pinta la... Oh, perdón. Pablo pinta la casa. Pablo pinta la casa. Ahí está. Pilar limpia el piso. Pilar limpia el piso. Recuérdense, yo lo leo primero y luego ustedes. Pimeño rompe la piñata. Pimeño rompe la piñata. Así, yo voy a apuntar una palabra, una oración, y tú solo quieres hacerlo el más corrido posible. Okay. Y luego va a ser Valentina, Antonio, Pablo, y terminamos con Sixta. ¿Sencillo? Sí. ¿Hay pregunta? Comenzamos. Piso, piñata, pintura, piso. Hazte para acá. A ver. Siéntate de este lado. Pilar, pimenio, piñata, pintura, piso. Pimenio rompe la piñata. Pilar limpia el piso. Pablo pinta la casa. Pablo pinta la casa. Pilar limpia el piso. Pimenio rompe la piñata. Piso, piñata, pintura. Pilar, Pimenio. Pimenio rompe la piñata. Pimenio, Pilar. Pilar limpia el piso. Pablo pinta la piñata. Antonio. Piso, piñata, pinta. Casi. Pintar. Casi. Pintura. Ahí está. Pimenio. Este. Pilar. Pilar. Pimenio. Pimenio rompe la piñata. Pilar limpia el piso. Pablo pinta la casa. Pilar limpia el piso. Pimenio rompe la piñata. Pimenio, Pilar, pintura, piñata, piso, piso, pi. Ajá, ahí está. Piñata, Se va Antonio, Miren, recuérdense, ¿qué sílabas vas a hacer? Pilar, limpia el piso. Pimenio, rompe la piñata. Entonces, Pablo pinta la casa. Pilar, limpia el piso. Pimenio, rompe la piñata. Piso, piña. No. ¿Puedes imprimir en la otra? En la otra. Piñata. Ahí está. Pintura. Pilar. Pimenio. Pintura. Son una persona, yo estoy escuchando a otra persona. Dijo piñata, pero no. A veces, porque solo una persona quiere estar leyendo. ¿Antonio? Uno a uno, por favor. Pimenio rompe la piñata. Pilar limpia el piso. Pablo pinta la casa. Pimenio rompe la piñata. Pilar limpia el piso. Sí está. Pablo pinta la casa. Pilar limpia el piso. Pimenio rompe la piñata. Valentina. Pilar limpia el piso. Pablo. Pimenio rompe la piñata. Sixta. Pilar limpia el piso. Pimenio. Pilar. Pintura. Antonio. Piso. Pilar limpia el piso. Sixta. Pimenio rompe la piñata. Pablo limpia, pinta la casa. Pilar limpia el piso. Piñata. Piso, pintura, Pilar, Pimenio rompe la piñata, Pilar limpia el piso. Pablo pinta la casa. Pilar limpia el piso. Pimenio rompe la piñata. Piso, piñata. Pintura. Valentina. Pablo pinta la casa. Pilar limpia el piso. Pimenio rompe la piñata. Sixta. Pilar limpia el piso. Antonio. Pimenio rompe la piñata. Pablo pinta la casa. ¿Dónde? Pimenio. Pilar. Pintura. Piñata. Pablo. Pilar limpia el piso. Pimenio rompe la piñata. En clase, dale. Piso. Piñata. Pintura. Pilar. Pimenio. Pi. Pilar rompe el piso. Sixta. Pimenio rompe la piñata. Valentina. Pilar limpia el piso. Antonio. Pablo pinta la casa. Pablo. Pimenio rompe la piñata. Ahí está. Muy bien, muy bien. No nos equivocamos con mucho, ¿eh? No. Y no sé si han observado que desde comparado a otras semanas que han venido, ustedes ya se han comenzado a leer esto y han terminado solo. ¿Más rápido? 15 minutos, sí, ¿lo ves? Las semanas anteriores era una hora completa. ¿Oh, sí? Sí, pero ya hemos terminado aquí, 15 minutos. Entonces ya han visto este video, comenzamos a terminar la lectura de cómo leer corrido usando las sílabas de un diccionario. Y con eso terminamos esta parte de la lectura.